En esta noche de Radio La Red tengo el agrado de presentar a Diego Milito, que después de 11 años vuelve a vestir la camiseta que lo vio nacer, la camiseta de Racing. En esta noche de Identidad Racinguista le doy la bienvenida a Diego Alberto Milito. Diego, Flavio te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Flavio? Buenas noches. Gracias por tu tiempo. La verdad es que yo el otro día lo contaba, se lo decía acá a los chicos, que tuve la oportunidad de estar en muchas conferencias de prensa. Uno ya, si bien es muy joven, yo me siento muy joven para lo que es el periodismo, tuve la oportunidad de presenciar conferencias de prensa de protagonistas importantes. Y fui caminando tranquilo, me senté en el Hotel Savoy. Tenía expectativa de verte nuevamente después de tanto tiempo. Yo no había tenido la oportunidad como periodista de verte, sí como hincha. Y cuando entraste vos dije, ah, mierda, viste, ahí empieza uno a darse cuenta, no solamente por lo que fuiste en Racing, sino por lo que significás para el fútbol mundial, por todo lo que hiciste, ahí me empecé a dar cuenta de lo que significaba tu regreso a Racing, Diego, te soy sincero, lo que va a significar cuando vos entres a la cancha de Racing. Te quería decir esto al principio de la entrevista porque, te lo digo de corazón, es lo que sentí y es lo que seguramente va a sentir todo el hincha de Racing cuando aparezcas en el cilindro. Bueno, te agradezco. Sinceramente, bueno, me pone muy muy contento. Bueno, ojalá que pueda darle sobre todo a la gente, o devolverle a la gente todo el cariño que me ha brindado siempre. Obviamente, ese fue también el motivo de mi vuelta, porque, como todos saben, era mi sueño poder retirarme con esta camiseta, y si Dios quiere va a ser así. Diego, es como volver a una casa, pero en serio, porque vos en Racing viviste todo, pero contame cómo lo viste al club, porque 11 años es una vida dentro de un club como Racing, que cuando vos estabas en el club estaba el gerenciamiento, ahora ya somos nuevamente una institución que elige a sus representantes. Contame todo lo que viste nuevo en Racing en este poco tiempo que tenés nuevamente en el club. Bueno, la verdad que muy contento. Lo veo a Racing muy bien, lo veo en constante crecimiento y la verdad que eso me llena de orgullo y de emoción, porque como bien dijiste vos, uno ha vivido tantas cosas dentro del club, sean malas, sean buenas, pero hoy lo veo a Racing buscando la excelencia y creciendo mucho, sea en infraestructura, sea en todo sentido. La verdad que me pone muy contento. Ojalá que el club pueda seguir creciendo, porque es un club enorme, muy grande, que tiene que aspirar a lo máximo del fútbol, de las instituciones a nivel mundial. Así que creo que Racing está por buen camino y ojalá que entre todos podamos seguir sumando para que sea así y que sea un club a nivel mundial de top, digamos. Diego, y yo pienso también en la persona, porque uno siempre se queda con el fútbol, con la cuestión de qué bueno que Milito vuelva a Racing y todo eso, pero yo también pienso en vos, tipo que vivió 11 años en Europa, primer mundo, calidad de vida al mango, volver a meterte en esta jungla, en este fútbol argentino tan complicado, vos ya siendo campeón con Racing, porque muchas veces, Diego, vos sabés qué pasa, que los que vuelven a los clubes que nacieron, quizás no, en este caso recontra consagrados como vos, vuelven para salir campeones, pero vos eso ya lo hiciste en Racing. O sea que es el doble de mérito, el doble de meritorio lo que vos hiciste, porque vos ya saliste campeón con Racing. Sí, bueno, pero ojalá que tengamos la posibilidad de repetirlo, o por lo menos luchar. Mi idea es poder dar una mano a este grupo, que viene seguramente golpeado en los últimos dos campeonatos, y como te digo, vengo detrás de ese sueño que siempre tuve, que es poder regresar al club, que me ha dado tanto, que me ha hecho jugador, me ha dado la posibilidad de hacer la carrera que he hecho. Entonces creo que era al menos un gesto de parte mía, lo sentía de esta manera. Siempre hice durante toda mi carrera lo que me dictaba el corazón, y en este momento mi corazón decía que tenía que volver y tratar de dar una mano. Simplemente eso, y estoy feliz de poder regresar. Ahora, Diego, en algún momento ¿dudaste en volver? No digo por este cariño que vos tenés, porque el cariño lo tuviste desde siempre, pero viste, uno hace la cuenta en la cabeza, no hablo de la cuenta del dinero, hacer la cuenta del ganar-perder,
Y hay que volver a la Argentina después de tanto tiempo, al fútbol argentino con tantas presiones, porque vos sabés, Diego, que saliste campeón del mundo con el Inter, saliste campeón de la Champions League, saliste campeón con Racing, que es casi más difícil que el otro que te nombré recién. Y hay que tener ganas, ¿eh? Y en algún momento nos dijiste, che, pará, en la que me voy a meter, a ver si me pasa lo mismo que le pasó a mi hermano, por ejemplo. No, no, la verdad que no, vengo muy, muy positivo, obviamente cuando uno toma este tipo de decisiones, consulta sobre todo con la familia, porque como imaginarás, después de tanto tiempo, como bien dijiste vos, uno tiene una vida, una cierta calidad de vida también, y bueno, también tiene hijos y están acostumbrados a ese ritmo de vida, tienen amigos. No es fácil, sobre todo a nivel familiar, más allá de que la decisión nosotros la teníamos un poco tomada de volver a vivir acá. Siempre es complicado el tema de un cambio. Pero bueno, agradezco a mi familia, a mi señora, a mis hijos que me apoyaron en este sueño, como dije anteriormente, de embarcarme en este nuevo proyecto, en esta aventura. Y estoy feliz y no tuve duda en ningún momento. Sabía que era el momento de poder regresar y no lo dudé. Vengo, como te digo, con muchas expectativas que las cosas van a salir bien. Obviamente, cuando uno se embarca en este tipo de aventuras, viene con la mejor predisposición y con sobre todo muy positivo de las cosas salgan bien, porque si no es muy, muy complicado. Digo, sos un pibe de barrio, porque sos de Quilmes, sos un tipo que de chiquito aprendió a mamar lo que es el barrio, el fútbol, y vos sabés cómo se maneja en el fútbol esto de que un futbolista venga después de mucho tiempo, y hay muchos que dicen, ¿y cómo estará Milito? Viste, digo que esto pasa en el fútbol. Che, vuelve a los 35 años, quiero ver cómo está Milito físicamente, ¿eh? Y vos sabés que es así, vos sabés que la gente pone en duda a un jugador cómo está físicamente, por qué vuelve al fútbol argentino, y es un poco una prueba que uno tiene que tener, me imagino que para vos, no sé si será una prueba, pero sí un desafío lindo, esto de demostrar, no, pará, mirá que yo sigo siendo Diego Milito, el que jugó en grandes competencias, ¿se te pasa por la cabeza eso de lo físico, de cómo responder físicamente? Sí, bueno, es un lindo, como dijiste vos, un lindo desafío poder demostrar que uno sigue estando vigente. Obviamente no tengo 20 años y bueno, no soy el salvador de Racing, ni mucho menos, yo creo que tiene que quedar claro, pero me siento muy bien, me siento con ganas de poder ayudar a este grupo, como dije anteriormente, y bueno, siempre digo que la verdad está en la cancha y tratar de demostrarlo en el césped, creo que esa es la única verdad. ¿Y cómo estás de salud, Diego? Porque el otro día, ayer tuviste un inconveniente ahí físico, viste que ya empiezan. Uy, se lesionó Milito. La gente de Racing está enloquecida con tu regreso. Escuchan una mínima dolencia y ya nos agarramos la cabeza. No, no, no tengo nada, no tengo absolutamente nada, simplemente un poco cargado el isquiotibial, nada, nada de qué preocuparse, cosas normales que uno de pretemporada, digamos, y más que nada ayer salí por precaución, pero nada, nada, nada grave, yo hoy me entrené normal con el grupo, así que no, 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 nada, nada, nada grave, por suerte. Ayer lo escuchaba a Sebastián Saja, compañero tuyo, que hablaba en conferencia de prensa, y él decía que estaba contento con los refuerzos que habían venido, pero que Racing necesitaba más refuerzos. Coincido yo con Sebastián y me parece muy valioso que lo diga porque, bueno, él lleva más tiempo en el club ahora y conoce quizás más la realidad por una cuestión de tiempo que vos. ¿Pero vos coincidís con esto de que Racing necesita más refuerzos, más allá de que está al caer Videla? Sí, bueno, creo que está claro que Racing necesita reforzarse porque sobre todo se han ido muchos jugadores y hoy digamos que en el plantel contamos con muchísimos chicos de un gran potencial, pero bueno, tampoco podemos cargar la responsabilidad, sabemos que para afrontar dos competencias como las que tenemos nosotros en estos 6 meses, como es la Copa Argentina y el campeonato, necesitas gente de una determinada experiencia que te puedan ayudar para hacer un buen campeonato, porque la idea es ser protagonistas. Entonces creo que hoy Racing necesita, sin duda, reforzarse y traer jugadores, como dije anteriormente, de una cierta experiencia que te permitan dar el salto de calidad. Diego, ¿y cómo notaste el plantel? ¿Cómo viste a Vietto, jugadores que... Porque Racing tiene jugadores interesantes, salió último el último campeonato, eso es una cosa que uno no puede esquivar, que hay que saber, para poder modificar la realidad uno la tiene que conocer. Pero ¿cómo los viste a los chicos? ¿Los viste golpeados por todo lo que habían vivido? ¿O ya cambiaron el chip y con el nuevo entrenador, con la llegada tuya, de otros compañeros nuevos, de a poquito van encontrándole la vuelta? No, los veo bien, la verdad que encontré un grupo muy bueno, como te digo, de muchos chicos,
pero con muchas ganas, muy predispuestos al trabajo, estamos trabajando muy bien, la verdad que bueno, la idea es tratar de aferrarse rápidamente a la idea del entrenador y, como te dije anteriormente, trabajar muy duro para poder ser protagonistas en el campeonato y en la Copa Argentina. Diego, gracias por tu tiempo, no te quiero robar más tiempo, están en pretemporada, están laburando a full, no hay mucho para decir tampoco cuando no hay campeonato, ¿no? ¿Viste? Es como que uno se muere de ganas de hacerle la nota a Milito para presentarlo, pero la verdad que lo bueno va a empezar a partir de que ruede la pelota. Entiendo hasta cuando ustedes no quizás no tienen tanto como para decir hoy en día. Sí, bueno, normal, hoy están muchos enfocados al Mundial, nosotros estamos de pretemporada como todos los clubes, imagino que en este no es el momento por ahí de hablar demasiado, sí. Tratar de disfrutar el Mundial y bueno, seguramente cuando empiece la verdad, ya sea la Copa Argentina o el Campeonato, ahí tendremos más tiempo para poder charlar y analizar. Totalmente. Diego, gracias por tu tiempo, te mando un abrazo, éxitos, lo digo como hincha y no solamente como periodista, me pone contento que estés en el club. Soy exigente como hincha, ¿no? Uno es exigente y ahora va a pretender ver al mejor Milito, al que supo ver casi en el final de tu paso por Racing, que para mí tuviste el punto más alto en el 2003, fue tu mejor etapa en el club, en la Copa Libertadores, en aquel campeonato con Ardiles, luego con Capa. Ahí creo que se vio el mejor Milito en Racing. No sé si vos coincidís conmigo. Sí, sí, puede ser, sin duda. Sin duda puede ser una de las mejores versiones. Siempre hay que tratar de mejorar y ojalá que este año pueda ser aún mejor de lo que se ha visto en aquel momento. Ojalá así sea. Cortito, ¿sabés qué me pareció bueno tuyo, Diego? El otro día te escuché en una entrevista que vos tratabas de bajar un poco con este tema de que vos llamás a los jugadores, de que vos convencés para que vengan a Racing, porque parecías más el manager que el refuerzo. Y me gustó que cortes un poquito con eso, pero más allá de cortar, de que no quede como que sos el único que se está moviendo, porque de hecho el presidente lo está haciendo y está trayendo refuerzos, cosa que destaco, quiero saber si, que no quede como que sos el manager, pero quiero saber si hablaste con alguno, porque por ejemplo yo tengo el anhelo de que Samuel venga a Racing, es un anhelo personal, sé que vos jugaste. ¿Hay posibilidad de que vos, producto de que volviste, te puse lo de Samuel, pero puede haber otro futbolista que llegue al club, producto de que vos volviste? No quiero que quede como que sos el que llama a todo el mundo, eso no me interesa y me parece que está bien que vos aclares que no lo estás haciendo. ¿Pero hay posibilidad de ilusionarse con algún tipo que esté en Europa? No, absolutamente no. En el caso de Samuel, no, para nada, al contrario. De hecho, me ha causado muchas gracias muchos comentarios que he escuchado, leído, porque no es verdad. O sea, jamás puse condiciones para venir, ni que yo tampoco llamé a jugadores. Lo dije en conferencia, solamente hablé con jugadores por pedido del presidente, simplemente para ver si tenían las ganas de volver al país, pero nada más que eso, simplemente porque me lo pidieron, pero no, nada más, como dije anteriormente, creo que esto no, yo tengo que tratar de venir y ayudar desde el campo de juego, y después seguramente están los dirigentes tratar de poder contratar los refuerzos, nada más que eso. Ahora sí, la última cortita, ¿vas a ser el capitán? ¿Hablaste con Coca o hablaste con Saja al respecto? No hablé con ellos, es un tema que sinceramente no me interesa en este momento. Bien. O sea, creo que lo dije también muy claramente en anteriores oportunidades, creo que el Racing cuenta con un grandísimo capitán como es Sebastián, un gran líder, un gran arquero, y creo que estamos muy bien en ese aspecto, no es un tema que me genere algún tipo de problema, al contrario, como te digo, vengo a tratar de sumar y ser uno más de este grupo. Buenísimo, gracias Diego, te mando un abrazo. Bueno, hasta luego, buenas noches. Hasta ahí entonces Diego Alberto Milito, que pasó por los micrófonos de AM910 Radio La Red, por los micrófonos de Identidad Racinguista. Vamos una tanda y ya volvemos.